room. Tell us what happened, son. You know, they were working together through the Rectorinia and the blood. The blood with the blood was everywhere. Amelia. I couldn't do anything. And I just... You should have seen how his eyes lit up. Like he finally had someone that spoke his language. And for that person to be William Rentier, I mean, that meant the world to him. It's all my fault. I had no proof that the compound worked. And we made some progress and your father felt better, but I gave in to the idea of accomplishment. I wanted it to work. We all did. But I should have known better. And it's my area of expertise. You sure you're up for this? I've been hunting ticks since I was 10. I can track a newborn. That's not what I meant. I've dragged too many people into this already. He's dead. It's time I accept that before anyone else gets hurt. Where do you want to start? Persephone. Chester said that's where they're breeding the bats. He's there. I'll let you know when it's done. Misión 14, el deber de un hijo. Jesse y Edgar regresan a la guarida de Chester, pero se encuentran Calico totalmente destrozada. Tras verse finalmente superado por sus impulsos vampíricos, William ha matado a Virgil en un sangriento arrebato animal. Jesse se siente responsable y parte a la caza de su propio padre, que ahora se ha convertido en un vampiro por completo. Pues vamos a tener que matar al padre. Surprised you picked this place to hide. Arañas. Se supone que aquí es donde están criando a los vampiros. ¿Salen más? Bien, nivel 16. Y creo que este es el último nivel para... A ver... Sí, están todas las ventajas... Bueno, menos esta, pero esta hay que encontrarla. Esto no me gusta, lo de hasta la última gota que el fulminador drena lentamente salud a cambio de energía, no. Muy, muy aterrador. Durante el modo sobrecarga aparecen rayos que pueden hacer daño a enemigos al azar. Claro, pero es que requiere 4 cargas, ¿eh?
Solo tengo tres puntos para gastar. Matar enemigos electrocutados otorga una recarga de energía. No funciona en modo sobrecarga. Vale. Es que esta parte de arriba, estas dos filas están muy bien. Pero claro, esta requiere, toda esta completa requiere 4 puntos y esta 3. Esto es bloqueo que no lo estoy usando. Yo creo que voy a apostar por la parte de arriba. Sí. Aunque no tenga los 4 puntos, pero por lo menos gastaré 3. Y cuando tenga otro punto más, que seguramente conseguiré uno, estoy a mitad del nivel 16. Vale, pues ya no tengo puntos. Y de mejoras para comprar. Por 5.000, gran final, realiza el remate del fulminador, produce un pico de electricidad que deja caer una recarga de energía. Esto está bien. Y son 5.000 y tengo 4.600. Yo creo que ese va a ser el siguiente. Christ, what a maze. Maybe I need to get up high somehow. Vale. Es un laberinto y hay que subir a un sitio alto, pues para ver por dónde voy. Vale, esta recarga no me hace falta. El sitio alto se refiere a esto. Puedo ver maquinaria, quizás sea útil. Ahí veo que hay un cable que seguramente activará algo. Ah, puedo empujar esto. ¿Pero hacia dónde? Espera, antes de empujar nada, debería ver por qué estoy haciendo esto. Vale, es aquí. Tengo que empujarlo hasta aquí. Ahí. No puedo levantarla con mis manos. Entonces hace falta. Ah, es un. Esto es un ascensor. Que eso es lo que habrá que activar aquí. Bingo. Y ahora puedo seguir por arriba. Volvemos al mismo sitio de antes, a subir por arriba. Y ahora puedo seguir.
¡Oh, el padre! El padre le está esperando. A ver, ya puedo gastarlo en algo. Ahí estamos. Lo siguiente, disparo en el aire, casi no lo uso. Una bala adicional al revólver, tampoco. Electricidad en el revólver, tampoco. Quizá esto está bien. Dos pirotes más en la ballesta, esto puede estar bien. Y me quedan dos cosas por encontrar, que no sé si las voy a encontrar ya. Yo creo que ya me las dejé atrás, ¿eh? Y esto también hace falta encontrarlo. Y aquí hay otro también. O sea, me quedan una, dos, cuatro. Cuatro mejoras por descubrir. Y luego hay que comprarlas, supongo. Cargas adhesivas. Bueno, yo creo que todo lo que podía comprar interesante ya está. El resto será algo extra. Bueno, venga, vamos allá. Uno menos. Ah, mira lo que tenemos aquí. Yo bien ahí, ¿eh? Sí, me mata. Menos mal, no me había dado cuenta. Bien, todo ha salido bien.
toda la energía y toda la carga eléctrica. A ver, algo que recoger por aquí. Por ahí no se puede ir, ¿verdad? ¡Hay araña! Pues me da a mí que va a haber otra araña por ahí. ¿Puedo ir por aquí? O ahí, yo creo. Creo que por aquí mejor, primero. Hay que dar la vuelta. Está intentando, el padre está intentando que se convierta en vampiro. Dice que el poder es mucho mayor cuando eres un vampiro. Oye, ¿por qué no puedo? Ahora. Vale, a ver, ¿qué de esas que desbloqueamos ahora? Tornado eléctrico. Los paquetes explosivos potenciados con electricidad generan un pequeño torbellino eléctrico temporal. Paquetes explosivos potenciados con electricidad, ¿cómo se hace eso? Ah, al comprar esto, vale. Ah, pues no está mal, pero... 7600 y tengo 1200. Queda todavía para poderlo comprar, ¿eh? Pero eso será lo siguiente, si puedo. Vale, super salud. Vale, aquí tiene que haber una araña. Un pulpo también.
¡Hala! Tomar por saco el pulpo. ¿Ya? Sí. Y ya empezamos otra vez con el ruidito. Y ya el ruido este no va a parar hasta el final de la misión. Creo que siempre que aparece un pulpo de esos hace ese ruido. And suddenly, instead of fearing death, I found new life. I saw the world in a different way. I discovered my true family. All I had to do was open my heart and understand. And here I am, no longer a cripple, but stronger than ever. Escritos de William Rentier, 2:3. Y de repente, en lugar de temer a la muerte, encontré una vida nueva. Vi el mundo de modo distinto. Descubrí mi verdadera familia. Solo tenía que abrir mi corazón y comprender. Aquí estoy. Ya no soy un tullido, sino que me siento más fuerte que nunca. Raro que haya aquí una tela de araña para no llegar a ninguna parte, a no ser que simplemente sea porque es un laberinto, simplemente. Aspecto del fulminador fantasmal. ¿Cuántos aspectos me quedan? Ninguno ya, ¿no? Ninguno. Todos los aspectos están... Y los activo. Simplemente gris. Que no me gusta. No me gusta. Me gusta el primero. El rojo está mejor. Vale, ¿por algún otro sitio que pueda ir? No, no, todo esto está... Por ahí ya fui. Odio a las arañas. Y odio a los murciélagos. Vale, creo que el camino es por aquí, pero faltan cosas por... ¡Ah! No me digas que no puedes bajar. ¡No! Esto sí que lo odio yo también. Cuando hay un sitio que subes, pero no puedes bajar. Me he dejado algo atrás, me lo he dejado seguro. Casi 2000. Todavía le queda. Hasta... ...7600 todavía le queda.
side. Algo ha cortado el suministro eléctrico. Pues nada, a volver a activar el suministro eléctrico. Por ahí no se puede ir. Y por aquí tampoco. Este que está aquí. No, no sigue. Pues no, yo creía que este que está aquí llegaba. Esto es para bajar. No puede subir. Entonces, ¿ese vagón para qué sirve? Vamos a ver. Ah, ya lo veo. No lo había visto. Ahora recargo el guantelete. Ah, esto no es para recargar el guantelete. ¿Dónde está? ¿O no hace falta? Directamente se activa. No, hay que recargar el guantelete. ¿Pero dónde? Ahí no. Hay que hacerlo en orden, entonces. Vale, este vagón ya veo que al final hay un baúl. Y otra vez arrastrar el vagón para... Para subir ahora por aquí, supongo. Y ahora ese está en verde y es el último. Ah, no, uno más. ¿Uno más cuál? Este. Este que no lo había visto. All done.
gods. 3000. Por todas partes me rodean. A ver, tengo que ponerme en un sitio donde los pueda ver. La tela de araña. Venga. No llego, con la tela de araña, oh, sí que molesta la tela, ¿eh? Ah. No le puedo dar. Quiero quitarle la tela, pero no le puedo dar. La tela tiene que estar ahí para molestar. Pues nada, paso de la tela. Bien, bien, uno menos. Vale, ya han bajado esto. Otro menos.
Ya ha quedado uno arriba. Cuando lo llenan todo de tela. Y eso que está ahí, el que está arriba no puedo hacerle nada. Supongo que bajará ahora. ¡Ah, las telas! Ahí bajó, acaba de bajar. Bien, uno meto. Y solo queda uno. $2,000, subida de nivel. 5,000, quedan 2,000 y pico. No, 2,600 quedan bien. Qué raro que en toda esta zona no haya nada. Nada. To face the fear of death, we distract ourselves with rituals. We believe these practices lend us strength and harden our resolve. We assume that these rules and traditions are what keep us moving forward and will eventually lead us to greatness. But they do the exact opposite. They reinforce the hierarchy and the powers that be. The sobering truth is, the system doesn't respect ambition. Everything's designed to keep us in our place. I see that now. I see I was bound by the rules others imposed on me. And I now realize if I am to achieve anything, I must break free. Escritos de William Rentier 3. Para afrontar el miedo a la muerte, nos distraemos con rituales. Creemos que esas prácticas nos dan fuerza y templan nuestra determinación. Asumimos que esas reglas y tradiciones
son lo que nos permite seguir adelante y nos acabará llevando a la gloria. Pero es justo lo contrario. Refuerzan la jerarquía y los poderes que nos controlan. La triste realidad es que el sistema no respeta la ambición. Está todo diseñado para impedirnos avanzar. Ahora lo veo. Veo que estaba sometido a las normas que otros me habían impuesto. Y también soy consciente de que si deseo lograr algo, antes debo romper sus cadenas. Otro sortilegio. Y voy por ahí, puedo volver a subir después. Voy a dar la vuelta. Ah, por aquí es para bajar entonces. Así que... Y por ahí no puedo subir. El único sitio donde puedo ir es por aquí. O no, puedo también subir por ahí, ya decía yo. Todo esto era solo para recoger el dinero. Nada más, porque por aquí no se puede entrar. Vale, pues el único camino es por aquí. Ahora sí. Vale, como siempre, habrá que desbloquear, ¿no? Pues no. En este caso se ha roto la primera. Encuentra a William Rentier, o sea que ya estamos cerca de enfrentarnos al padre. My son Jesse, I know I wasn't a good father. I was too busy trying to save the world to make time for you. That made you feel like I didn't care, that you weren't good enough. The truth is, it was me who wasn't good enough. I failed everyone. After all I'd done, after all the death and mayhem, innocents were still being murdered. I couldn't put an end to it. Evil walked among us, and I couldn't even protect our own home. The truth is, I always hoped you'd achieve more than me, that one day you'd be able to take great pride in your accomplishments. You still have time. I don't. My time is done. I hope you understand why I decided to make the choices I did.
to new beginnings. Carta de William Rentier. A mi hijo Jesse. Sé que no he sido un buen padre. Siempre he estado demasiado ocupado intentando salvar el mundo como para sacar tiempo para ti. Eso te ha hecho creer que no me importas, que no das la talla. Pero lo cierto es que el que no ha dado la talla ha sido yo. Os he fallado a todos. A pesar de mis esfuerzos, a pesar de toda la muerte y el caos, siguen muriendo inocentes. No he podido impedirlo. El mal se paseaba entre nosotros y ni siquiera he sido capaz de proteger nuestro propio hogar. La verdad es que siempre he deseado que te fuera mejor que a mí. Que algún día pudieras estar orgulloso de tus logros. Aún te queda tiempo. A mí no. Ha llegado mi hora. Espero que entiendas por qué he tomado las decisiones que he tomado. Por un nuevo comienzo. Y no me extraña nada que el juego te permita desactivar las arañas. La opción de, si tienes aracnofobia, puedes pulsar un botón y supongo que las arañas desaparecen. Sigo intentando convencer al hijo para que se una a él. Y ahí está el padre. Listen to their song, son. This is the final frontier. A final choice. Forget gauntlets and cheap electrical tricks. All that truly stands between us and godhood is a drop of blood. Is that the same choice you gave to Virgil? Virgil didn't matter. He has no place in the future. Think of what you could achieve with the power we've been handed. You are worth more than any of them. I cannot apologize for progress. You adapt, or you die. I've heard those words before. She's in your head. Enough of your petulance. I am your father. If you will come willingly, I will make you. A ver si puedo ganarle. No tenía balas.
your gun, son! Mientras estaba cargando. ¿No le parece que falta una animación por medio? Que no aparece. Bien, creía que tenía que volver a empezar. No llego. Oh. Qué mal rollo.
These toys won't save you, Jesse! Otra vez. Otra vez lo mismo. Ah, no, este es diferente. Stop her before she reaches DC. I taught you well, after all. You just pray it was enough. Que arde, ¿eh? What's it say, Mr. Gravener? William Rentier is dead, kid. Jesse needs us in Carmine. Looks like we're robbing a bank. Fire up the airship, Bloom. Well, technically, sir, it's a lighter-than-air vessel that... Wait, what about Mr. Harrow? Won't he be upset that we've stolen his government-issued vehicle? Harrow can suck my... fat dick? Yeah, exactly, kid. Van a robar el cepelín de... de Harrow... para ayudar a Jesse. Y no le va a hacer ninguna gracia, claro. Ah, no tengo dinero suficiente. A ver, misión número 15. No sé si será la última. El golpe. Mientras Jesse pone fin al sufrimiento de su padre, descubre dónde encontrar a Felicity. En Carmine City. Se dirige allí con el objetivo de luchar contra la familia Davano y la propia Felicity. Tiene pinta de que este es el último... la última misión, la última fase del juego. Uy, todo está lleno de dinamita. Good thing that bank's straight ahead. Uh.
Vale, ese no se le puede matar. Creo que se queda así, medio atontado, para que yo pueda escapar. Me faltan 1400, si no recuerdo mal, eran 7400. Casi soy nivel 18, no sé si va a llegar. Vale, una carga, me viene bien. A lo mejor puedo colarme sin ser visto. A que se rompe el tablón y cae dentro. Es que estaba... Sí, hombre, me van a hacer... Está atascado, no te atasques. Pequeño para luchar contra esta gente. Sí, llego a mi nivel 18 y $2000. Eso significa que puedo comprar tornado eléctrico. Hay dos puntitos más que no sé lo que voy a hacer. Es que esto gasta electricidad. La electricidad me viene muy bien. Las cargas eléctricas me vienen muy bien porque son como si fueran vida. Y tener varias cargas de vida está muy bien. El combo eléctrico mejorado. El combo eléctrico ahora acepta más puñetazos y aún va más rápido. Este lo voy a pillar. Ya que tenía toda esta fila. Al entrar en modo sobrecarga se libera una onda de choque que inflige daño a los enemigos cercanos. Eso también está bien. Ya está, es que lo demás. Los ataques sincronizados a la perfección del combo cuerpo a cuerpo hacen más daño. Mira, este mismo. Listo. Ahora el guantelete está rojo totalmente. Le tengo puestas tantas mejoras y tantas historias que está rojo. Va a explotar. Thank you.
Now what? A fucking train? ¿Tren? ¿Cómo que un tren? ¿Qué es eso? No los disparos de este tío. Lo que pasa es que no... No, no puede ser. Venga, vamos allá. Otra vez. ¡Hala, todo junto! ¡Qué locura, qué locura! Me mataron, claro. ¿Cómo no me van a matar? Uf. No puedo. Vale, vamos a probar así. Casi todas las cargas eléctricas porque he tenido que usar... ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Vale. La sobrecarga, creo que es sobrecarga eléctrica. Ajá. La ametralladora dispara balas cargadas con electricidad que causan más daño y pueden hacer que los enemigos exploten. Pero hace falta $10,800 y solo tengo 696, o sea, dudo mucho que lo pueda comprar. Pero por intentarlo... Vale, otra vez. Vamos allá. ¡Ah!
Vale, eso le da una recarga. Hacer eso... Ah, mierda, no puede ser. Si puedo recuperar las cargas eléctricas. A ver, ¿dónde está este? Listo, muerto. Todas las cargas, toda la vida. Esta fase tiene que ser la última. Es que es súper complicado. Y ya está el ruido otra vez. Vale, tengo que llegar allí arriba. Porque la misión es entra en el banco. Ay, no puedo volver. Me habré dejado algo ahí abajo. No sé. Siempre que sale el pulpo, te queda el ruido ese del rayo del pulpo. Ah. Vamos allá. Venga. Oh!
¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Me quitaron la mitad de la vida de un golpe. Casi lo tenía. Vale, esto hay que usarlo siempre para estrellarlos contra los grandes. Te ahorras un montón de golpes. Mira, ese está muerto. Vale, la salida... Ah, no, por ahí no puedo ir. Pero eso no se les puede matar. ¿O sí? Anda, ¿y eso? Ah, no lo había visto. ¿Qué tienen? ¿Dinamita al lado? Si lo llego a saber antes... No, ese no. ¿Cómo entro ahí? Ahí no puedo. Ah, mira. Vale, había que esperar al final para dispararles. No tenían dinamita. Esto solo se puede hacer al final. Y cuando haces eso ya puedes continuar por aquí. Felicity, I'm coming. Felicity, voy a por ti. Fucking maniacs. Un dibujo de la pequeña Felicity. Peter Davano experimenta con sangre antigua. La fórmula está diseñada para impulsar la evolución de su especie mediante el aumento del potencial de los sanguisuch para asumir su verdadera forma y mejorar sus habilidades naturales. ¿Habrá participado Felicity voluntariamente en sus experimentos? ¿O quizá haya sido el precio que ha tenido que pagar por su conversión? Vale, cuidado. Claro, disparo una bomba y ahora suelta tornado. Yeah, that was predictable. I'll take that.
A ver, teóricamente está robando dinero, porque esto es un banco. Ese dinero no es suyo. Bueno, lleva todo el juego robando dinero. Vale, este sí tiene sellos, tiene un par de sellos. Ah, vale. Por eso luego se va a poder entrar por ahí, me parece. Vale, un sello está ahí. Y el otro... ahí. Ha salido otro. ¿No? Sí, ha salido otro de repente. Ah, vale. Bueno, ya empezamos. A ver, ¿qué tenemos? Una araña, un murciélago. Y el resto, bueno, estos son los principales y el resto son... ¡Hala! Vale, creo que la araña se acabó. Vale, estos dos casi están muertos ya. Uno menos. No, ahora no. Se pone a cargar en el último momento. ¡Oh, damn it!
solo nos queda esto, este nada más. Listo. $2,000 y otro punto de ventaja. Exacto, ¿dónde está el tercer sello? Un punto de ventaja que no sé qué hacer con él. El tirón, no lo uso. Bueno, este, mira. Al entrar en modo sobrecarga se libera una onda de choque. Este lo uso a veces, así que sí. A ver. Va a ser por aquí. Sí, ahora sí se puede entrar por aquí. Peter D'Avano y Felicity. Peter D'Avano y su hija Felicity en 1801. Ahí está. Listo, los tres sellos rotos y ahora podré destruir el sortilegio. No, por aquí no. ¿Cómo bajo? Por ahí no puedo volver. Así que por ahí no es. Tiene que ser saltando desde aquí, ¿no? Hay un agujero ahí. Vale, pues ya está. Encuentra Felicity otra vez. Did you really think she'd be waiting here for you? We all saw you through your father's eyes. And you're just not that important to him. Where is she? William considered you a rabid dog. He tried putting a leash on you, but you're just too wild to tame. He didn't understand. It's not anger that drives you, but the fear. You knew you could trust yourself without your father's guidance. You're just a scared little girl. Scared of change. Give up, Jesse Rentier. We've always been one step ahead of you. I know you're sharpening your teeth for the president. You want to turn him. But since I shut down your leech farm and stopped the plague, there's just not enough of you freaks to simply walk into the White House. What are you doing?
No! How does she plan to do it? No! Stop! Chesterfield Opera! There's a premiere! President won't be there! Exposed! With almost no security! It changes nothing. Washington is too far from here. You'll never make it in time. What? Con el Zeppelin, sí. Con el Zeppelin podemos llegar. Vale, o sea, lo que planea Felicity es convertir al presidente, que está en una ópera. Así que vamos a ir a Washington, que es donde está celebrándose la ópera, en Zeppelin. Y llegaremos a tiempo. There's surely a bunch of her freaks protecting the show. Every bullet counts. Stay focused. We can't allow her to get to the president. Lock and load. Felicity, our regards. Let's tear these fangs, sons of bitches, and you asshole. Seriously? What happened to Potty Mouth? Joder con la doctora, eh. Llega hasta el escenario. Vale, lo que pasa es que ahora ya no estoy solo. Oh, sí. ¿Dónde están los demás? Ah, pues sí que estoy solo. Se han ido y me han dejado aquí. Tengo los cuatro bicharracos estos. Bueno, ahora tres. Son dos. Las bombas son una pasada.
solo queda uno. Que vienen de tres en tres ahora. Tres murciélagos. Están todos juntos, bomba. Uno menos. Ah, mira, esta gente me sirve muy bien para lanzárselo. Estos bichos les perjudica a ellos un montón. A ver, otro. Bomba. Y otro menos. Más nivel 20, $2,000 más y no, ya está, esta sala está terminada. Vale, me quedan menos de 2,000 para comprar, no me acuerdo lo que era algo caro, a esto
El rayo de la muerte. No he leído esto. Bueno, al final no eran 15 fases, al final 16 a lo mejor. La apoteosis. Poco después de encontrar a Peter Davano en plena regeneración, Jesse descubre el último paso del gran plan de Felicity: convertir al presidente durante el estreno de una nueva ópera en Washington. Haciendo uso del Zeppelin de Harrow, Jesse y el grupo se reúnen una última vez, entonces tiene que ser la última fase ya, para acabar con Felicity y sus monstruos de forma definitiva. ...1300 más o menos quedan. Los 500. A ver, aparte de gentecilla de esta, ¿qué más? ¿No hay ninguno grande? No me extraña. Vale, aquí ha aparecido alguien nuevo. Ya me extrañaba a mí. Que los pille así. ¡Ey! No lo pillé. Ese está muerto. ¡Eso fue
Y este también. Sube al escenario. Vale, no hay aquí dinero ni nada. No. I'm so glad you're here to witness this great change. With the president joining our bloodline, sharing his secrets just like your father did, we cannot be stopped! We'll see about that. I tried to make you understand. In order to build something, you need to demolish its past. Your stupid ambition took everything from me. You turned my father against me and everything he stood for. That was a fate worse than death. I'm here to make sure you won't do the same to anyone else. Vale, derrota Felicity. There's no pride in killing the weak. It's mercy. Hey, shit. Oof. Muy rápida. Lo que hacer con esta. A ver, tengo que aprender. Ahora salta. Me puede pillar ahí. Ahí me tengo que quitar.
no puedo. Y ahora vuelve a saltar. No me da tiempo a apartarme cuando me hace eso. No me puedo acercar en este momento. Bueno, he avanzado un poquito más que antes. A peor, ya verá. Why can't you just die? Now you piss me off. Cuando hace eso, parece que se cansa. Mucho más rápido que antes, ¿eh? No, corre, corre. No lo he aprovechado. No.
ahora se cansa. There's no thrive when you kill the weak. It's mercy. Vale, otra transformación. Cada vez más gigante. De esta no salgo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puedo darle. ¿Qué está pasando? No veo nada. No sé si le estoy haciendo nada. No sé dónde estoy. No, ahora. No veía al personaje. Creo que son cuatro a la cuarta. Ahora. No. Ahora puedo acercarme. No, no me puedo acercar. Ah, me puedo. Sí, me puedo ocultar. Ahora la última, ¿no? Ahora, ahora, acércate. Mátala, mátala, mátala. Thank you.
Y sobrevive. Después de la explosión está ahí. Bueno, no sé si está viva. You beautiful son of a bitch. You did it. The situation is contained, sir. The Institute's resources were finally put to good use. It was just a matter of proper management. We couldn't allow for it to be led like a small town family business. Or even worse, to be run by a woman. Sir, this man continuously abused his position of power for personal gain. His poor decisions jeopardized the whole country. And for that alone, he should be put behind bars. James, Dr. Blackwell here has shared some rather interesting information on your conduct of late. If even half of those allegations are true, I'm afraid you're done for. Mr. Rentier, your father was a great friend. Seeing your performance today, I have no doubt that his legacy is secure. I wonder, it appears we're down a Secretary of War. Ever see yourself in the Capitol, son? Oh, I ain't much behind a desk. Fair enough. Then I'll see to it that full control of the Rentier Institute is returned to you. I'm afraid only you have the, necessary skills to deal with a conflict like the one we appear to be facing. Vale. Jesse se queda con el instituto, lógicamente. In this, we need to be bigger than ever. And smarter. With better protocols. And stronger lines of communication. Well, it sounds like... Vale, piden más dinero y más cosas para... You've got my full support in any way I can provide, son. Carta blanca. Blanche, as they say, sky's the limit. Así que vuelven a reconstruir el instituto, pero mejorado. Y Jesse se queda como el director. Maravilloso juego, me ha encantado.